Esta vez dejo aparcada mi BMW F6,5 GS para embarcar en el Espíritu de Tasmania, un barco que nos llevará por la Bahía de Valdés, en Alaska. Esta ciudad, junto con la cercana Córdoba, reciben un nombre español, uno de los topónimos más al norte del planeta, gracias a la expedición que en 1790 llevara a cabo el valiente Capitán Malaspina y su oficial Antonio Valdés. Esto que tengo a mis espaldas es el puerto de Valdés. Como podéis ver por los barcos que hay, es un puerto de pescadores, no es un puerto deportivo. Hoy tengo la oportunidad de subirme en un barco y poder ir a visitar los glaciares y probablemente avistemos ballenas, orcas. Así que espero que lo hagamos para poder enseñároslo. Acabamos de salir del puerto y ya estamos viendo nutrias. Están ahí tumbadas boca arriba, flotando con sus tripotas. Estamos viendo cómo faenan unos pescadores aquí a mi espalda. Están pescando con unas redes que tiran en forma de círculo desde el barco y la barca esa pequeña que tienen al lado, y van cercando el círculo, lo van cerrando para pescar esos salmones en los bancos que ellos ya tienen controlados. Vamos a ver ahora cómo suben la red, a ver si vemos los peces que hay dentro. Luego lo venden en el puerto y luego me lo como yo. Seguimos viendo cómo suben la red y es un tipo de pesca sostenible y tradicional. Es muy parecido a cómo pescan las ballenas, según me dice mi amigo Domingo, que las ballenas lo que hacen es nadar en círculos y con sus burbujas y con las aletas consiguen que los peces se queden juntos en un banco para defenderse y después abren la boca ñam y se los comen todos. Impresiona tanto que nadie dice ni mu en el barco, está todo el mundo callado, callado.